Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a esta su sección favorita, colección de videojuegos. El día de hoy, como podrán ver, por fin les voy a mostrar el grandioso Nintendo Switch, la última consola que ha sacado Nintendo hasta el momento. Esta es una consola híbrida, lo que quiere decir que es tanto de mesa como de bolsillo. Se puede jugar tanto en televisión como en cualquier lugar donde uno vaya. Así que ahora se las mostraré. Aquí tenemos la consola en su forma portátil. De esta manera es posible jugarla en cualquier lugar. Se la puede uno llevar a donde desee. Es fácilmente manejable, muy cómoda, una excelente consola sin duda alguna. Y a ver, se las muestro de la parte de atrás. Aquí vemos el logo Nintendo Switch. Aquí algunas especificaciones, la marca Nintendo. Y esto que vemos aquí es la plataforma para sostenerse. Los Joy-Con, el azul y el naranja. Una excelente consola. Por acá vemos los joysticks, los cuatro botones, los otros cuatro de cada lado y los botones L1, L2 y R1, R2. Este es su modo portátil. A continuación les voy a mostrar su modo de sobremesa. De esta forma se coloca la consola, se mete aquí dentro de este pequeño dispositivo que se llama el dock y por medio de los cables de HD se conecta a un televisor. Los Joy-Con se desacoplan de la consola y se colocan aquí en este soporte, de tal forma que se convierte en un control normal para jugar en modo sobremesa. Y ahora les voy a mostrar lo más importante de esta consola, que son los juegos que tengo hasta el momento. Y bueno, pues como verán, no tengo muchos, solamente me he comprado estos hasta el momento. Primero que nada, el Mario Odyssey, este que es el juego, para mi gusto, el juego estrella, el juego más emblemático de la consola hasta el momento. Un juego de plataformas estelarizado por el famosísimo Mario, la mascota de Nintendo. Un juego que sin duda alguna no puede faltar en ninguna colección de Nintendo Switch. Aquí está el juego, aquí lo vemos. Excelente juego de plataformas. Después, el otro que tengo, Doom, un shooter un poco violento, pero muy buen videojuego. La compañía que lo fabricó, la verdad, hizo una de excelente adaptación del juego, ya que este juego originalmente estaba diseñado para consolas un poco más poderosas en cuanto a gráficos. Sin embargo, la adaptación al Nintendo Switch quedó excelente. Es casi fiel también. Muy buen juego que no puede faltar. Y por último, Donkey Kong Country. Este juego que originalmente era para Nintendo Switch y se hizo. No, perdón, para Nintendo Wii U, pero se hizo una adaptación para el Switch. También quedó excelente. Otro juego de plataformas con un muy elevado grado de dificultad. Excelente plataformero que no puede faltar en ninguna colección. Y bueno, pues aquí con mis juegos.
con mi consola y con los Joy-Con, pues les decimos que eso es todo y nos vemos la próxima. Muchas gracias.